Constitución, manifestando que, o resaltando la preocupación de los corporados frente a la situación criminal que está viviendo el municipio de Aguachica. Ven los corporados con muchísima preocupación todo este tipo de crímenes, asaltos, atracos que se vienen presentando en nuestro municipio, así mismo el flagelo de la drogadicción, del microtráfico que viven nuestros jóvenes actualmente en nuestro municipio. Con la ocurrencia de algunos hechos en lo que va corrido del año y desde que soy personero municipal de Aguachica, siempre que se han presentado este tipo de homicidios, por decirlo así, que son los hechos que más connotación tienen frente a la actividad delincuencial, el homicidio, pues se le quita la vida, se le coarta la vida a una persona. Entonces la personería siempre ha estado presente allí. Hemos solicitado a la Secretaría de Gobierno, al alcalde municipal, para que de manera extraordinaria realice consejos de seguridad para de inmediato tomar las medidas frente a este tipo de situaciones que se presentan en el municipio. Bueno, una vez presentadas incluso por parte de la doctora Alessandra, pues agradecemos la presencia nuevamente de nuestro mayor Conrado, pues rindió un informe detallado de todas las acciones que ha realizado nuestra Policía Nacional, porque soy un defensor de la institucionalidad. La Policía Nacional pues merece respeto, que es lo que se ha perdido también por parte de muchos aquí, de los conciudadanos, que no se les tiene respeto a la policía, pero gracias, mayor, por hacer presencia en este recinto y por informarnos qué es lo que está sucediendo. Sí, como dice el mayor, hay falencias dentro de la policía. Este año, si podemos ver, no hubo muy poca incorporación a la institución, no hubo incorporaciones a la institución por el tema del posconflicto y lo que se avecina con los acuerdos con la guerrilla de la FARC. Desde la personería también, pues, atendiendo las funciones establecidas por la Constitución y la ley, hemos venido haciendo acompañamiento a la Policía Nacional en reconocimiento del álbum fotográfico por parte de las víctimas, a violadores, acosadores, atracadores, expendedores, etc. Dentro del acompañamiento también que hemos realizado, hemos practicado allanamientos, la Policía Nacional ha practicado allanamientos en la ciudad de Aguachica simultáneos. Hace aproximadamente un mes se realizaron 12 allanamientos simultáneos, la cual tuve la oportunidad de acompañarlos a dos o tres, donde se realizaron capturas a expendedores de drogas en la ciudad, en diferentes barrios de la ciudad, entre ellos el barrio Obregón, Romero Díaz, y los barrios que están ubicados en la periferia. Hemos acompañado también en procesos de destrucción de sustancias alucinógenas. Se le han dado gran golpes a pequeños, medianos y grandes distribuidores de sustancias alucinógenas. En los días pasados hubo una captura aquí de un señor que venía de inmediaciones del centro del país, de Bogotá, al parecer, con 70 kilos de cocaína con finalidades de exportación. Aquí en Aguachica, cerca de Aguachica, fue capturado esa droga. El fiscal de turno ordenó la destrucción, la personería municipal hizo el acompañamiento para que fuera destruido. Desde la función preventiva también hemos venido apoyando a la Policía Nacional en todos sus talleres, en sus programas. Hemos ido hasta los colegios, hemos declarado colegios en el municipio libres de drogas con la Policía Nacional. Bueno, quisiera hablar también un poco sobre un informe defensorial de fecha noviembre 15. Este es un informe de riesgo de inminencia para el municipio de Aguachica Cesar, para que se adopten medidas para salvaguardar la vida e integridad personal de la población socialmente estigmatizada que reside en la cabecera municipal, en particular los habitantes de calle, los jóvenes consumidores de sustancias alucinógenas y las personas con antecedentes penales. De este informe
voy a dejar una copia en el Honorable Consejo Municipal de Aguachica. Asimismo, si los miembros de la prensa y de los medios de comunicación, también les voy a dar un ejemplar de este informe que sacó la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público después de realizar unos estudios en el municipio, donde aseveran que hay presencia de grupos armados, residuos también de grupos armados como el EPL, ahora denominado o autodenominado Autodefensa Caitanista de Colombia, hacen referencia también al Clan del Golfo. Es por eso pues que el mayor Conrado hizo referencia ahorita a este informe, desmintiendo así algunas de las aseveraciones que hacen aquí, pero también vemos con preocupación algunas de ellas, porque es que en el informe se describen hechos ciertos, con fechas, cronológicamente identificados. Por lo menos aquí manifiesta: el 24 de agosto del 2016 fueron asesinados en menos de 48 horas tres habitantes de Calles por hombres armados que se movilizaban en motocicletas. Una de las personas asesinadas era un joven de 18 años, Jader Albeiro Barbosa Sánchez, quien se encontraba solo sentado en una banca en la vía pública. El 30 de octubre, dos meses después, en inmediaciones de la calle 15 con carrera 12 del barrio de Lima, fue asesinado a otro joven consumidor de sustancia alucinógena. Asimismo, el 1 de noviembre, el 3 de noviembre, entonces esos hechos, el 2 de noviembre también, 1, 2 y 3, hubieron homicidios selectivos en el municipio. ¿Selectivos por qué? Porque sí, solamente fueron homicidios dirigidos a la población socialmente estigmatizada o consumidores de calle. De todas maneras, no nos podemos detener a controvertir este informe defensorial con la Policía Nacional ni con el alcalde municipal, sino que la recomendación por parte del Ministerio Público y de la Personería Municipal es que se avancen en las medidas que se deben adoptar frente a esta problemática. Asimismo, también la Defensoría del Pueblo hace algunas recomendaciones en el informe defensorial a la Gobernación del Cesar, a la Fuerza Pública, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que brinde la asistencia y la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de consumo. A la Gobernación del Cesar para que ponga en práctica los planes de rehabilitación, los programas de rehabilitación que deben venir para nuestro municipio también. A la Alcaldía Municipal, en coordinación con la Policía Nacional, desarrollar procesos tendientes al sellamiento de los establecimientos donde se desarrollan actividades legales relacionadas con el expendio de sustancias alucinógenas. Asimismo, a la Personería también le estableció una recomendación, y pues está dentro de las funciones de la Personería, realizar las acciones para protección de los derechos de las víctimas, informándoles el derecho a declarar y recibir las declaraciones según los hechos victimizantes contemplados en la Ley 1448 del 2011. Es decir, que estas personas que sufrieron, que son víctimas por el homicidio de alguno de sus familiares, pues pueden acercarse a la Personería Municipal para que presenten la declaración, porque son ellas víctimas del conflicto armado que se está viviendo actualmente en nuestro país. Así finalizó mi intervención, pues no sin antes pues entregarle copia al honorable presidente, así mismo también a los medios de comunicación, para que tengan conocimiento y puedan leer los pormenores del informe defensorial. Muchas gracias.